Muy buenas tardes, amigos y amigas, miembros de la familia de Filmiticos. Bienvenidos a una nueva entrega especial de Filmiticos.com. Hoy quise tomarme nuevamente unos minutos para hablar con ustedes de Morbius, la película que protagoniza Jared Leto. Ayer tuvimos la oportunidad de ver una primera imagen de Leto que se filtró, en la que ya lo mostraban el papel completamente transformado en este vampiro tan popular que muchos recordamos de los cómics, y esto generó pues bastante interés y atención por parte de la audiencia, de los fans del cine. Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que hoy la gente de Sony nos presenta un primer trailer que, por lo que he escuchado, está bastante bueno, así que quise esperarme hasta ahorita para nuevamente verlo con ustedes y tal vez aprovechar para que compartamos algunas opiniones sobre lo que vayamos a ver en este video. Recordar rápidamente esta película que será estrenada este año, en el 31 de julio. Es dirigida por Daniel Espinosa. ¿Quién es Daniel Espinosa? Bueno, este director, en su repertorio, en su historial de trabajo, cuenta principalmente con tres importantes largometrajes dirigidos. La primera fue Life, una vida inteligente, como mucha gente la conoció, una película que fue protagonizada por Jake Gyllenhaal y que también contó con la presencia de Rebecca Ferguson y Ryan Reynolds. Luego de esta película del 2017, o antes de esta película del 2017 debería decir, tiene Child 44, una cinta que también cuenta con la participación de Tom Hardy y Gary Oldman. Es una película relativamente desconocida, pero es un largometraje importante, sobre todo por las figuras que contaban, con las que él contó en el elenco. Y antes de esta, en el 2012, tal vez una de sus producciones más importantes fue Safe House, con Denzel Washington y Ryan Reynolds. Así que tenemos a un director que sí es joven, pero que ya cuenta en su historial de trabajo con importantes producciones, sobre todo que ha tenido la oportunidad de trabajar con importantes figuras del mundo del cine, lo cual creo que le da un buen bagaje, una buena experiencia sobre cómo lidiar con estrellas y sobre cómo producir y realizar películas importantes, sobre todo cuando se trata de cine de acción. En fin, sobre Morbius, antes de que hagamos el trailer, hay otras cosas importantes que debemos recordar. Una de ellas, tal vez la más importante, es su elenco. No solamente tenemos a Jared Leto en el papel principal, como interpretando al doctor Michael Morbius, sino que también tenemos a Adri Arjona, la hija de Ricardo Arjona, que ya se está haciendo un nombre bastante importante en Hollywood. También otras figuras destacadas, Jared Harris, muchos lo recordamos sobre todo recientemente, bueno, por haber estado nominado por Chernobyl, y antes de eso yo lo recuerdo mucho también por su participación en la segunda película de Sherlock Holmes junto a Robert Downey Jr. O un detalle interesante sobre el elenco de Morbius es la aparente participación de J.K. Simmons, quien algunos rumoran tendrá una aparición en el famoso papel de J. Jonah Jameson, el director en jefe del diario El Clarín. Vamos a ver si se nos hace, ¿verdad? Muchos quedamos enamorados con el trabajo que J.K. Simmons hizo en la trilogía original del Hombre Araña con Tobey Maguire, entonces, interpretando a Jonah Jameson. Entonces, pues el posible regreso de J.K. Simmons a este personaje es algo que ha también provocado una bonita reacción y entusiasmo por parte de los fans. Otras figuras que tenemos que mencionar: Matt Smith, Michael Keaton y Tyrese Gibson, quienes también van a formar parte o forman parte del equipo de trabajo que aparecerá en pantalla ahora en julio. Y que estamos hablando de una producción bastante importante, una producción que destaca sobre todo por tratar de expandir ese universo cinematográfico de Sony, ya no tanto enfocarse en Spider-Man
bueno, y ahora en Venom también, sino ir incorporando otros personajes como Morbius más adelante también. Solo por citar un ejemplo, también tendremos a Bloodshot con Vin Diesel. Así que es una película que igual busca expandir ese universo cinematográfico de Sony y que esperamos nos ofrezca un rato bastante entretenido. Ya hablamos suficiente sobre la película, ya repasamos cuáles fueron los detalles o cuáles son los detalles más interesantes de esta producción. Así que, sin más preámbulo, veamos el tráiler, ¿les parece? Vamos a ponerlo aquí a pantalla completa para no perder detalle. Jared Harris es una especie de mentor para él. Sin duda alguna muy interesante, ¿no les parece? Encuentro bastante atractivo el tono que pretenden darle a esta película. Uno de los detalles interesantes que yo interpreto de este personaje es ese origen más relacionado con ciencia que con otra cosa. Hay algunas cosas ahí en el video que me provocan cierta duda. No logro entender, tal vez alguno de los amigos que nos está viendo que tengan un mayor conocimiento de los antecedentes del personaje me pueda explicar, por ejemplo, cuando se corta la mano y la pone en ese tipo de entrada a la cueva que hay un tipo de estructura al frente, no me quedó muy claro cuál es la razón o a qué puede estar haciendo referencia, pero me pareció bastante intrigante. Me encanta el hecho de que supuestamente era un teaser y bueno, no, es un video de 2 minutos, casi 3 minutos, que muestra algunas pequeñas cositas y logra pues dejar claro primero el tono,
nos muestra suficiente de todos los actores y de todos los personajes que van a estar presentes, al menos de los principales. Nos da un ligero vistazo a Morbius ya convertido en el vampiro. Eso me gustó mucho. El rostro del vampiro, pues me encantó, honestamente, aunque sea solo por un segundo, se ve bastante bien. Y quedo pues con muchas ganas de ver más, como manera de antecedentes. Recordemos, este personaje fue presentado en 1971 en un cómic de Amazing Spider-Man, el 101. Inicialmente este personaje era de nacionalidad griega, un bioquímico que ya había ganado un premio Nobel. Él está infectado o sufre una enfermedad sanguínea bastante rara, y con un tratamiento experimental, pues trata de curarse. Esto no sale muy bien y pues ya todos sabemos, le da habilidades sobrehumanas, que incluyen la capacidad de volar, una fuerza sobrehumana, la capacidad de regenerarse. Así que pues vamos a ver qué tan fiel va a ser esto. Un detalle interesante sobre la apariencia, sin embargo, es precisamente eso. Tradicionalmente estamos acostumbrados a ver este personaje con una piel blanca, ¿verdad? Y con una nariz un poquillo ahí diferente, por lo que vemos en el trailer. Bueno, no sé si aquí, por ejemplo, en la galería pueden apreciarlo, ¿verdad? Pero por lo que vimos en el trailer y en la imagen que se filtró el día de ayer, pues los rasgos de su rostro sí son bastante, bastante similares, o sí nos recuerdan bastante a ese personaje que vimos en las historietas. La piel tal vez es un poquito más oscura, pero puede ser un tema de luz, de iluminación, ¿verdad? Que por eso se ve un poco más oscura en esta imagen. Pero a grandes rasgos, y pues valorando el trailer por lo que vimos en estos 3 minutos, quedé bastante satisfecho con todo lo que nos mostró Sony en esta primera presentación. Tengo ganas de ver más. Espero que pronto lancen otro, pero que no muestre mucho más de lo que ya nos mostraron esto. Creo que es una película que vale la pena que no nos enseñen mucho, ¿verdad? Para mantener el interés. Y el antecedente o de los trabajos que ha hecho Jared Leto, recordemos que es un actor ganador del Oscar, que es un actor que ha tenido papeles impresionantes, algunos no tan buenos, pero ha tenido muchos papeles muy buenos en muchas películas. Así que su participación y lo que él le puede aportar a esta película, a este personaje, es algo que tengo muchísimas ganas de ver. Así que pueden contarme una vez más como una persona que se encuentra bastante entusiasmada por lo que Morbius nos pueda ofrecer. Recordemos, el 31 de julio, cuando llegue a las pantallas de cine. ¿Qué les pareció a ustedes el trailer? ¿Les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué opinan de todo lo que es el aspecto visual? ¿Qué les llama la atención de esta película? ¿Qué no les llama la atención? ¿Tienen ganas de verla? Háganme saber cuáles son sus opiniones, cuáles son sus impresiones sobre todo lo que vieron en este tráiler. Y por favor, recuerden seguir nuestras redes sociales. Nada más nos tienen que buscar como Filmiticos, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Aprovechen y le den ahí un like al videito y nos ayudan a compartirlo para que nuestra comunidad siga creciendo. También recuerden mantenerse constantemente al día, al tanto de todo lo más relevante en el mundo del entretenimiento, simplemente visitando nuestro sitio web www.filmiticos.com. Por el momento, esto sería todo. Recuerden, mi nombre es Daniel Villalobos. Fue un placer compartir estas impresiones con todos ustedes y espero que pronto podamos volver a vernos para seguir hablando de esto que nos encanta. Por ahora, eso sería todo con nuestra impresión y revisión y conversación de la película de Morbius. Y pues, de nuevo, les agradezco un montón de su tiempo. Espero que pasen una semana de película. Chao.